Hola, vamos a hacer turrón de Gijona, un clásico y de los que más gustan en la mayoría de las casas. Vamos allá. Lo primero, pulverizar el azúcar y convertirlo en azúcar glas. Vamos a poner 250 gramos y vamos a pulverizarla. Vamos a programar unos 10 segundos a velocidad 10. Muy bien. Pulverizada el azúcar, vamos a incorporar almendra tostada y vamos a molerla junto con el azúcar. Pues voy a poner unos 15 segundos a velocidad 10. Ahora voy a incorporar avellanas. La verdad es que las podía haber puesto junto con las almendras, pero se me ha olvidado, pues las pongo ahora, ¿vale? Unos 10-15 gramos. Voy a programar velocidad 10, vale, para que las avellanas también se muelan. Tenemos ya todo molido, almendra, avellana, el azúcar glas, todo mezcladito. Y ahora vamos a añadir una cucharadita de miel y una clara de huevo. Y vamos a mezclarlo todo, unos 15 o 20 segundos a velocidad 6. Bueno, pues ya tenemos la pastita del turrón de Gijona. Ahora cogeremos o una cajita de turrón o un brick de leche partido por la mitad y vamos a verter la mezcla. Es una pasta muy compacta y que debemos tener este turrón mínimo 2 días de reposo para que se quede bien prensadito y listo para consumir, ¿eh? Mínimo 2 días. Pues ahora lo acabamos de presionar y en un par de días lo abriremos y os lo enseño. Y después del tiempo de reposo vamos a ver cómo ha quedado el tradicional turrón de Gijona casero y ya lo tenemos listo para cortar y servir.